Carito. Hi, teacher. How are you, Carito? Ahí ¿Qué me le pasó ayer, Carito? está. Ay, sí, no me pude conectar. Right. Pero ya vi la clase, ya. Más Excelente. All el right. tema que más me interesaba. Sí, yo en usted pensé, ¿sabe? Sí, Jessica, Carito. ya me puse un poquito así como al. Ah, vaya. Excelente, Carlos. Very nice. Hi, Carlos, Sotelo, Margarita, hello. Zulma's coming in also. Very nice. De todas maneras, Carito, vamos a empezar como siempre con el repaso, ¿verdad? Donde vamos a recordar lo de los imperatives, tanto affirmative como negatives, y terminar una actividad que hicimos, que no Ayer. logramos terminar ayer, exacto, y luego el tema nuevo, ¿verdad? Pero sí, Me va vamos a a ayudar repetir. para el repaso. Sí, exacto, cabal. Very good, Caro, nice. Solo cuando son negativos se le pone al principio don't. That's right, yeah. Don't y el verbo, más Así el es, verbo, ¿verdad? así Por es. ejemplo, no corras, don't Don't run, exacto, sí, run. ¿verdad? Entonces no se le pone el sujeto porque es como que va implícito, ¿verdad? Entonces estoy dándole una orden directa a usted, entonces ya no necesito decirle you, ¿verdad? Ah, All right, very good, thank you. Hi, Rocío, Marce, Hi, hello. teacher. Mason, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora? Nice, good. So, very busy. Nice, teacher. Excellent, Rocío. Very nice. Good, Marcela. That's very good to hear. All right, very good. Okay, guys, girls, and Carlitos. All right, so Telos is already in class. All right, guys, so today we're going to talk about two topics. We're going to continue and we're going to finish the imperatives. All right, remember that yesterday we were talking about affirmative and negative imperatives, okay? And today we're going to talk a little bit about have to and need to. All right, have to and need to are verbs that they are going to help us express an idea. All right, but we're going to see that digamos que en la segunda parte de la clase. All right, we're going to review the first thing that we studied yesterday. All right, so we're going to talk about imperatives, affirmative and negative. Let's see, where's everybody today? Oh my goodness. Let's see, Rocío, imperatives and imperative verbs, all right, or imperative sentences. How, Rocío, how do we use the verb? Which verb we use? Don't But for affirmative, Rocío. for affirmative. Ajá. It don't not see don't Don't for ah affirmative. for affirmative. Ajá. For positive or affirmative, Rocío. Teacher, no le entiendo. Okay, no se preocupe. A ver, how the okay, for affirmative or positive imperatives, Rocío, we use a verb, okay? How do we use this verb? Which verb do we use? Do we use the verb in base form? Do we use the for this is for everybody, no solo para Rocío, sino que quiero todas así como que recordando, ¿verdad? El verbo, the verb, for imperative affirmative sentences. We use it in what? Base form, okay? Or we have to conjugate it. ¿Lo conjugamos o en la forma base? Forma base. Base form. Yes, Forma on the base. base form, all right? For affirmative sentences. Okay, question number two.
Hi, De Joara, Charlie, Mercy, Marielos, Lisette. Excellent, Anita. Very good. Thank you. All right, very good. So, do we use the subject in imperative sentences? Yes or no? We use a pronoun. Do we use pronouns? No. No, we don't use pronouns. All right, very good. Now, imperatives are what? ¿Qué son los imperatives? ¿Qué nos indica? Órdenes. Orders, yes. And? Instrucción. And instructions. Very good. Orders and instructions, okay? Very good. Okay. Antes de tomar la asistencia, vamos a ver. Negative imperatives. How do we make negative imperatives? ¿Cómo los hacemos? Los negative imperatives. Una orden que inicia con don't. Do not. Do not. Very good. O si hago la contracción, digo qué. Don't. Don't. All right. Y luego después del don't, Carito, ¿qué va? Carito estudió la clase, miren qué bella ella. Después del don't va? Verb. El verb, all right, the verb, very good. And we don't need a subject, we don't need a pronoun, all right? So le digo, Carito, don't run, all right? And then Caro stops, ¿verdad? Como toda buena niña, all right? Or I say, Rocío, don't speak Spanish. Y Rocío only in English, right? Speaking in English, very good. O I say, Lisette, para decir, guarde silencio, por decir algo, be quiet, be quiet, all right, very good, be quiet, okay? Si usted dice la otra forma de shut up, eso no, eso es muy grosero, all right? Usted dice, be quiet, please, para que se oiga mejor todavía, all right? Vamos a quedarnos aquí ahorita con eso, vamos a tomar la asistencia de la primera jornada ahorita, very good. So we have Mercedes Antonia Amador de Torres. Present, teacher. Thank you. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Thank you. All right. María Matilde Marroquín Lara. De Joara Enid Gradis Arguello. Present. Excellent. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. No yet. Eli Iván Canales Córdoba. Vi a Eli o no lo vi. ¿Qué va a manejar? Oh, okay. All right, Eli. Juan Carlos Hernández Carranza. María de Los Ángeles, la llamé. No. No, present. ¿Verdad? Me salté de una vez. María de Los Ángeles, ya. López Escobar. Thank you, María de Los. Juan Carlos Hernández Carranza. No, right? Not yet. Okay. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. All right. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. All right. Oops. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Okay. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Jennifer. Eli Canales. Sí, ya. Gracias, Juan Carlos, Juan Carlos Hernández. Sí. Ya voy, de regreso con ustedes. A ver, solo Jennifer Marcela. Yo vi a Jennifer por ahí. Creo que va manejando o va en el carro. All right, very good. Okay, a ver. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Very good. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Excellent, Juan Carlos. Very good. Let me see.
All right, a ver, yo creo que Jennifer se salió un segundito y va manejando la vida. All right, very good, guys. Thank you so much for being in class. So we're missing Mati, we're missing Majo, María Josefina is not here yet. And we are still missing Guadalupe. Very good. All right, so thank you. Ah, Guadalupe del Carmen, ya entró. Hi, Guadalupe. Hi, present. Excellent, Guadalupe. Thank you. Me alegra mucho que esté en clase. Oye. Excelente. Very nice. Se está comentando en el chat del grupo que está teniendo dificultades con el Inter. Jennifer Marcela. Sí. Okay. Pero all right. Lo que sí está intentando entrar. Okay, perfecto. Thank you. Thank you. All right, so we're missing Christian and Majo and Mati. All right, let's hope that they will get in later. All right, so we were making a review of the imperatives, okay? So remember that imperatives are commands or orders or instructions, okay, that you need to follow. When we talk about imperatives in affirmative, we don't use the pronoun, no pronoun, and the verb, I use it in the base form, the verb, okay? And then the complement. When it's negative, I use don't, or I use do not, plus the verb, plus the complement, all right? Decíamos ayer que en este caso no necesitamos sujeto, ¿verdad? Porque obviamente yo le estoy dando una orden directa a la persona con la que estoy. En este caso es difícil, puesto que no estamos en el mismo salón. All right. Entonces, si yo le digo, open your books, o todos abren los libros, o todos se van a quedar, ¿y a quién le está diciendo? All right. So, in this case, I need to say, Rocío, open your book. All right. Por eso sí necesito decir el nombre, bueno, en este caso el nombre, para que todos identifiquen que le estoy hablando a Rocío, o a Annie, o a Celina. All right. Very good. Pero como ahorita estamos desde, yo estoy desde aquí, ustedes están allá, entonces lo que yo diga, ustedes van a hacer. Mire qué galán. Todos y todas. All right, very good. Ready? All right, lo tienen que hacer de verdad. All right, okay. Number one. ¿Saben qué quiere decir turn on? Carita sí sabe. Turn on es encender. Encender. Okay, very good. Entonces, la primera, turn on the microphone. Everybody, turn on the microphone. Please. Hola. Thank you. Hola, hola, hola. Very good. Okay. Okay, listen to instruction number two. Say your name. Todos así diciéndome, say your name. Diana. Say your name. Excellent, very good. All right, okay. Count to five. One, two, three, four, five. Excellent, all right. Tell me the alphabet. A, B, C, D, okay, stop. Stop. Very good. Okay. Let's see. Touch. Touch es tocar. Touch your head. Touch your head. Excellent. Very good. All right. Very nice. Close your eyes. Close your eyes. Excellent. Very good. No me haga trampa que las estoy viendo. Close your eyes. Juan Carlos, close your eyes. Excellent, Juan Carlos. Very good. Okay. Open your eyes. Very good. Okay. Now, open your notebooks. Excellent, excellent, very good, nice, all right, very good, okay, let's see, vamos a ver si todos lo hacen de verdad, stand up, okay, sit down, very good, all right, okay, very good, nice, okay, Christian, very good, let's see, what about, what else can I say? Ah, say hello. 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 Excellent. All right, very good. Thumbs up. Excellent. Thumbs up. Very good. All right. Thumbs up. Very good. Okay, thank you. Listen, turn off the microphones. Turn off the mic. Excellent. Very good. Yeah, I know. All right. Very good. Okay.
Let's see, what else? Okay, so si se fijan, obviamente ahorita era porque todos estamos desde aquí, ¿verdad? Entonces yo no puedo estar como solo diciéndole a una, entonces todos acatan, digamos, la orden o la instrucción que yo acabo de dar, all right? So those are imperatives. En el caso que fuesen negativos, yo le digo, don't turn on the microphone, all right? Don't speak, don't, I don't know, don't open your notebooks, all right? It would be negative imperatives. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto de los negative imperatives o estamos bien con, ya sea negative imperatives or positive imperatives? Are we okay with that? ¿Estamos bien con eso? Yeah? All right, very good. I'm okay with that. Excellent, very good. Okay, let's see. Ana, Marcela, tell an imperative. Usted decide si es positive or negative to Selena. Ya le dije a quién, entonces ya no tiene que decirle el nombre, all right? So solo le dice el imperative. Open your notebook. Okay. Very good. Excellent. Very good. Selena, tell an imperative to Maybelline. Run away. Yeah. Oh my goodness, Maybelline, run away. Váyase. No, pero no se vaya. All right, like go away, no, run away, no. Le tomo la palabra. No, Maybelline, no. It's only an example, Maybelline. All right, very good. Okay, Maybelline, tell an imperative to Maricruz. Drink to water. Oh, drink water. Uh-huh, Maricruz, drink water. Let's see, Maricruz, you don't have water, but you can do this. Excellent, Maricruz, very good. Maricruz, tell an imperative to Charlie. Go to bed. No, no, not right now. Thank you, Maricruz, I love it. No. Very good, Maricruz, nice example. Only an example, Charlie. A ver, Charlie, tell an imperative to Lisette. Lisette, open your microphone. And say hello. Hello. Excellent. Ya está hablando mejor, Lizeth. Very nice. Super. Very good. Okay, Lizeth, hágame el esfuerzo ahí. Tell an imperative to Mercy. Your microphone. Open your window. Open your window, Mercy. I don't have a window. Usted haga que la abre. All right, very good. Mercy, tell an imperative to Carito. Carito. Vamos a pensar. Carito. Close your microphone. Okay. Es que quería decir que se quitaran los lentes, pero no me acuerdo. Take off your glasses. Uh-huh, very good. Okay, very good. Thank you. Very good, Carito. Nice. Thank you, Mercy. Caro, tell an imperative to Rocio, please. Okay. Write your name. Write your name, Rocio. Se lo escriba. Yes, please. Thank you. Excellent. Oh, very good. All right. La real, Rocio. All right, Rocio, tell an imperative to Guadalupe. Say your full name. Oh, okay. Guadalupe, your full name. Guadalupe, my full name is Jessica Ivette Cerritos Chacón. Your full name? Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Excellent, very good. All right, very good. Guadalupe, tell an imperative to Eli. Eli, open your eyes. Excellent. Oh, it's no te dan cuidado, te dan cuidado. All right, very good. All right. Okay, don't crash. Ya ves, es uno, ¿verdad? No choque, all right? Don't crash. Very good. All right, Eli, tell an imperative to Margarita. Margarita, clap your hands. Ah, clap your hands, Margarita.
Very good, Margarita. Very nice. Margarita, tell an imperative to Carlos Sotelo. Say your last name. Oh, very good. Very good, Carlos. Thank you, Margarita. Carlos Sotelo, tell an imperative to the Joara. Touch your nose. Touch your nose, no, touch your nose. Touch your nose. Excellent, de Joara. Very good. All right. De Joara, tell an imperative to Marielos. Marielo, take your pencil. Ah, take your pencil. Very good. Nice. Excellent. Excellent, de Joara. Very good, Marielos. Okay, Marielos, tell an imperative to Annie. Marielos, your microphone. Drink a coffee. Oh my goodness, Annie, drink coffee. Yeah. Wow, Annie, you're ready. Very good. All right. Let's see. Annie, tell an imperative to, let me see, to Juan Carlos. Say your heel, creo que es, cabeza se dice heel, ¿verdad? Head. From side to side. Ah, okay. Perdón, repítame, repeat, please. Como, thank you, ahí está mejor, a ver. Share your hat. Shake, como los milkshakes. Ah, ajá. Shake your heart from side to side. Excellent, Anita, very nice. Excellent, Juan Carlos. Ya ve que hicieron ejercicios también en la clase de inglés. Excelente. Very nice. Y Juan Carlos, vamos a ver, no sé si Jennifer está... Iba en el carro, no sé si nos podrá... Bueno, intentemos con Jennifer, Marcela, Juan Carlos. Tell an imperative to Jennifer, Marcela. Jennifer, touch your hair. Hair. Ajá. No sé si está ahí. Hola. Hola. Casi no la escuché muy bien. All right, touch your hair. Touch your hair. ¿Se puede tocar su cabello ahorita? Touch your hair. Jenny? Yes, hair. All right, very good. Okay, okay. All right, very good. That's okay, Jennifer. Very good. A ver. I don't know. Una voluntaria o voluntario necesito. O solo uno. No se preocupe. Y entre más se tarda, van a ser dos voluntarios, después tres, después cuatro. Así que apúrese. Very good, Margarita. Excellent. Very nice. All right, castigo. No, ¿qué le pasa? ¿Cuándo va a ser castigo eso? All right, Margarita, a ver. Tell me an imperative, Margarita. Tell the teacher an imperative. Close your eyes. Close my eyes. Fácil. Excellent. I close my eyes. Very good. Excellent, Margarita. Very good. Okay. So yesterday, that's what we studied with the imperatives in affirmative and in negative. Vuelvo y pregunto, ¿tenemos questions o no? No questions. No questions. Excellent. I like that. All right. So today, guys, we're gonna close this topic with, remember yesterday, you had the pictures of the circles. Para que íbamos a hacer negative imperatives. ¿Se recuerda de eso? All right, terminaron esa. Yeah, most of you guys finished it. Ya la voy a mostrar para poderla, para que la podamos ver y me puedan decir negative imperatives. Después de eso, a eso de las 6 de la tarde, los voy a mandar, en un par de minutitos, los voy a mandar a los grupos y les voy a enseñar las páginas del manual que vamos a trabajar para cerrar el tema anterior más el imperative que vimos ayer. Y luego... vamos a ver lo que nos corresponde ahora, que es have to and need to. All right? Son, digamos que son expresiones, le voy a llamar. Son phrasal verbs que nos ayudan a expresar una idea. Una cosa es que yo le digo, por ejemplo, come to class, ¿verdad? Y usted viene a clase. Y otra cosa es que yo le digo, you have to come to class. Entonces yo le estoy diciendo, usted debe estar en clase, usted debe venir a clase. Entonces ese debe es have to.
Si yo le digo need to, necesita, por ejemplo, yo le digo, usted necesita estudiar más. You need to study. Entonces, hoy vamos a ver have to and need to. Entonces, si se fija, le da más fuerza a la orden o a lo que usted está queriendo decir. Una cosa es, tómese un café, yo le digo, tiene que tomarse ese café, por ejemplo. Y es como una obligación, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ver en el transcurso de la tarde de ahora, de la jornada de ahora. Have to, need to. Lo vamos a ver en affirmative, en negative, y obviamente para terceras personas singulares, ¿verdad? Ese have to y need to, obviamente ahorita lo vamos a manejar siempre en presente simple. All right? A ver, vamos a terminar acá entonces, antes de irnos a los grupos. Solo déjenme traer la PPT de ayer. Vamos a ver. Teacher. Hola. Dígame. Y eso no tiene que ver con los should be. El should. Sí, lo que pasa es que el should, espérame. El should es precisamente con. Ya son verbos modales que usted ya da como consejos o da, cuando se dice you should, ¿verdad? Usted debería de venir o usted debe venir. Entonces, por ahí va un poquito más o menos de eso. Eli, all right. ¿Te parece un poco? Ok, gracias. A ver, permítame aquí. Ya, a ver, aquí está. Sorry, guys, I'm just looking for it. Yeah. Ok, entonces teníamos este de aquí, que era lo que terminábamos para terminar lo de ayer. Teníamos estos, right? Imperative. So, number one, make negative imperatives. What would be number one? Mercy. Don't smoke. Excellent. Don't smoke. Y si usted le quiere poner más, como más información, usted dice don't smoke in class. Don't smoke in the restaurant. Don't smoke in the morning. All right. Cualquier otra cosa. Very good. De Joara, number two. Don't eat here. Don't eat here. Very good. Yo le digo, don't eat in class. O usted me dice, don't eat in the office. All right. Very good. Number three. ¿Quién hace la número tres? Don't take photos. Excellent. Don't take photos or don't take pictures. All right. It's the same thing. Excellent. All right. Very good. What about number four? Don't walk. Don't walk. All right. Or do not walk. Very good. ¿O alguna otra que hayan puesto con esa fotito? No. Do not walk. Very good. What about number four? Don't run on the floor. Maybe don't run. All right. Okay. What about number five? Yeah. Number five. Don't throw trash. Don't throw trash. O hay otra forma de decir lo mismo y decimos don't litter. Litter es como botar basura también. All right. Uh-huh. Don't litter. Very good. Excellent. And the last picture. Don't put dog. All right, okay, don't bring pets, or don't bring animals, all right, en ese caso, todas estas que están acá nos dicen don't, all right? Don't allow dogs, very good. Si se don't fija, get in with animals. Excellent, I mean. Don't get in with animals, very good. Una de las más comunes que aún la vemos acá es esta, don't smoke. ¿Se han fijado? Ya la hemos visto en algún lado aquí, ¿verdad? Don't smoke, all right? Entonces, sin querer queriendo, es un imperative, ¿verdad? Que usted lo ve y dice, ah, bueno, y lo entiende, ¿no? Entonces, ahora ya sabe cómo nace o cómo se forma esa estructura, ¿verdad? Y que se llama negative imperatives. Very good. Okay. Si tiene su manual por ahí, cerquita, impreso, o si lo tiene en su computadora, sáquelo, por favor. Ahorita les voy a mostrar las páginas las que vamos a estar trabajando ahorita. Solo déjeme llegar. Ya. Yeah. A ver, I think it's gonna be page. Desde la 19 vamos a trabajar. Si la tiene a la mano, page 19. All right. A ver,
page 19, it's this one. Esta aquí está aquí. Donde decíamos how often para practicar los adverbios de frecuencia. Always, usually, never, seldom, generally, occasionally, frequently, etc., hardly ever, y todos los que usted obviamente ya se aprendió y ya sabe lo que significa, ¿verdad? Entonces aquí estaba how often. Vamos a trabajar, le voy a decir cuáles páginas vamos a trabajar. Vamos a trabajar en esta que sería la página 19. ¿Qué van a hacer en esta? Van a volver a leerla porque obviamente ya la leímos, pero ya no nos acordamos porque fue hace días. Y vamos a contestar estas dos que están acá. All right, this question, question number one and question number two. Termina esa y se va a venir a la página number 20. Aquí en este cuadro, you don't have to do anything. No va a hacer nada. Lo que le están diciendo aquí es la frecuencia y el adverbio que le corresponde. Por ejemplo, 90% is always, 90 is usually, 80 is normally, etcétera, etcétera, hasta llegar al 0% y tenemos never. Y aquí le están dando ejemplos, ¿verdad? Esto es nada más para que nos recordemos. Después de eso, dice aquí, your turn. Complete a list of your activities you do in a regular week. Si yo estoy trabajando con Charlie, vamos a compartir en el sentido de que yo le voy a decir, Charlie, usted va a decir I, ¿verdad? I always study English, all right? Porque es alguna actividad que usted siempre hace. I always study English. Y usted yo le voy a preguntar, and you, Charlie? Y Charlie me va a decir una oración de él con always. Obviamente la va a decir él. I always take a shower. All right, usted no va a escribir las actividades de Charlie, hoy sí va a escribir las propias suyas, dependiendo de la frecuencia que usted esté acá. Por ejemplo, I never, en mi caso, I never drink coffee, all right, because I never drink coffee, all right, no me gusta, I'm sorry. I never drink, y todas me ven así como teacher, es normal. Sí, soy normal, pero no me gusta el café. I never drink coffee. Y así, entonces yo le pregunto a Charlie, ¿and you, Charlie? Y Charlie me dice, I never, y ya me dice la actividad que él nunca realiza. Hasta llenar todo, ¿verdad? Always, often, sometimes, hardly ever, and never. Pasamos a la otra página, que es esta. Ahora sí, yo le voy a preguntar, si estoy con Charlie, hoy sí le voy a preguntar, ajá, Charlie, how often do you have a meeting? Or have meetings. Y él me va a decir, ah, Jessica, I sometimes have a meeting. Entonces aquí voy a poner el nombre de Charlie. Voy a poner Charlie. Y aquí, aunque diga el nombre, no se preocupe. Ocupe estos dos cuadros y ponga Charlie sometimes has a meeting. Ahí se lo pasa a tercera persona porque ya no es sobre usted. Es sobre Charlie en el caso que esté trabajando con la persona que esté trabajando. All right? A ver. Vamos a ver, aquí, bueno, aquí empiezan los imperatives, en esta página de acá, igual lo vamos a leer acá, a leer la conversación, send es enviar, usted sabe eso, write, give and supervise, ahí están dando instrucciones, ¿verdad? O comandos, acá solo complételo, ¿verdad? De acuerdo a la conversación, alright, y nos vamos a... Sí, nos quedamos hasta acá, a la página 22, all right? De 19, 20, 21, 22, all right? Luego les doy un tiempo para que trabajen en esto y en un ratito yo los vuelvo a llamar para revisar eso y luego pasar al tema nuevo, ¿ok? Yes? Perfect. Ok, guys, tienen sus libros, ¿verdad? Ya sea impresos o en digital, pero lo tienen todos ahí. Very good. Ok, so los mando ahorita. No, no quiero compartir, quiero mandarlos a sus grupos. Very good. All right. Vamos entonces, ya voy ahí. Thank you.
significa eso? Espérenme, voy a ver si me responde mi poco a poco mi teléfono, mi computador. Ay, así en el teléfono es bien incómodo. Yo ahorita en el teléfono estoy porque no la computadora no la agarra el internet. Ay, mire, pero sí me restauró todas las páginas. Ya me abrió la compu. Ya la agarró. Ah, me quedó bien. Pero no para irme a la clase. Y no sé quién más me puso ahí que me sacó Zoom, dije. Igual me está sacando el internet, Maricruz, que me puso ahí, Guadalupe, Cerrito. Uh-huh. Vaya. Pero nosotras podemos, hagámoslo. Vaya, entonces, ¿y qué le vamos a hacer? Ya practiquemos la conversation. En el año primero. El primero dice, let's start. ¿Ah? Ya vio. Donde dice el número uno de su libro. ¿Lo imprimió usted? Sí. Aquí lo tengo. Porque como no la puedo compartir. How often do you check your email at work? How often meetings? Sí, ¿verdad? Ahí, ajá, ahí contestemos, miren. Ahí en el 1. Espérenme, le voy a abrir aquí para que no solo lo vayamos guardando porque después me pregunta. Cierta profesora que tenemos, yo me quedo alto. Espérame. Contestamos esa primera, dice. Sí, pero voy a abrir mi documento, solo dame un segundo. Ajá, yo en la compu lo abrí. Ya, claro. Aquí está. ¿Con qué frecuencia Ana revisa su correo electrónico? ¿Con qué frecuencia? ¿Pero qué? Denme un segundito, Marcelita. Sí, está bien. How often do you check your email at work? Ahí si quiere, ahí está ya. Ya me lo abrí. Bye. Hasta el documento que se me cerró, lo tengo abierto. Ahí si quiere, Marcelita, contestemos cabal así. Ajá, mejor. How often do you check? Contéstame usted a mí. Ay. Email. ¿Usted, John, o en qué estamos ahorita que no lo he entendido? En la 1, Marcelita. Aquí ya le voy a enseñar. Espérame. Voy a decir a esta cosa. No la veo, usted la veo. Y mire. Ah, ya, vaya. ¿Quiere que yo le responda? Ajá, contésteme usted y así como dio la indicación, después cada una podemos poner ahí como para practicar. Y de ahí hacemos la 2 y después la 3. Supuestamente, y ahí nos pasamos a los a la 20. Yo le respondo: I check the 10 every day. ¿Pero cada cuándo? Todos los días. Si lo andan en el teléfono, todos los días. Mire, hagamos, después vamos a hacer esto.
Uh-huh. Es como es de tiempo, Marcelita. Uh-huh. O sea, cada cuánto, porque no es como, ¿cómo decirle? Cada cuánto de dentro del día, pues, del rango del día. O de las horas. Ah, de la mañana, por ejemplo. Uh-huh. Porque mire, dice, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Dicen el 2. Uh-huh. John, how often do you check your email? Y ahí contesta Anne. Hagámoslo y después lo contestamos nosotras. ¿Va? Haga usted la conversación. Una y una. Uh-huh. Vaya. Yo soy John, vaya. How often do you check your email? Y usted conteste como que Han. Vaya. Uh-huh. Every two hours. No sé si así está bien. La opinión. Uh-huh. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Clients. Mm-hmm. I often call them once a weekend on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Clients. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Mm-hmm. Entonces, you are right. Ah, entonces arriba acaba lo que usted me decía, tengo que responder con every 2 hours. Mm-hmm. I check my email every 2 hours. Every 2 hours. Vale, entonces yo le voy a contestar mi respuesta, a ver, la voy a poner con otro color. Dios mío, este ángel, hasta aquí luego lo grito. ¿Ya? Mi esposo está en una reunión, está aquí luego lo grito. Vale. Este que está ahí con su compañero. Vaya, en mi caso, I try to check. It as often, así como respondió el otro, as I can. Bye. I try to check it as often as I can. Ya le voy a enseñar. Mírenlo. ¿Lo ve, Marcelita? Sí, estoy enfocando bien porque no lo ve. I try to check it as often as... Bye. Bye. Ahora vamos con otra pregunta. Las otras son las de... ¿Y qué ese es el 1? Para ir haciendo la de como de 1 en 1. El 3. El 3 va, ¿verdad? El 2 ya lo hicimos. No, pero la segunda pregunta no la hemos contestado. How often do you attend meeting
meanings. Meetings. ¿En qué frecuencia asistes a las reuniones? ¿Cómo sería la respuesta ahí, Mesh? Yo, por ejemplo, when they call me. To a meeting. Cuando ellos me llaman a una reunión. When they call me, a meeting. You stay what? Bye. ¿Cómo lo ponen? Quiero ver. Bueno, yo no sé. Pero me dices algo. A mí no me ha dicho. Arriba me hace falta una. Bye. Bueno, ya la dos ya la tenemos, ya la practicamos. ¿Quiere volverla a practicar y usted va a ser John ahora? No sé usted, si tenemos tiempo porque falta bastante. Nosotros practiquemos, vaya la decimos, pues vaya la tres, vamos con la tres. Usted, porque ya puede, yo no sé por qué está sacando este curso. No, bien, calán fuera que yo pudiera. Sí. ¿En qué frecuencia Ana revisa su paperwork? Revisa su discuss. Su correo electrónico, creo que ya puso. Cuando hable así como Charlie, esto va a decir que aparte. No le escuché. Ah, pues qué bueno que no me escuchó. Ya lo voy a contar. Como es de mala, ¿verdad? Discoste. Vaya, la tres. Dígame que no voy a poder seguir en paz si no me dice. Cada dos horas, creo yo. Porque ¿cuánto revisa su colega? Sería every two or how often does end, como es según la conversation. How often does he in check her email? She entonces ahí sería she. Ella does him check her email. Her email. She checks. Merci. Yo pensé que había ido. No la veía. Dios mío, en serio. She checked her email. ¿Sería she qué? She check. Ella revisa los correos electrónicos cada dos horas. La siguiente en la dos. Why is it? It is why it is important
to check the email every day. Why is it important to check the email every day? ¿Por qué es importante? Porque es importante. Y ahí es según lo que respondió. O sea, lo que respondieron, ¿no? Yo que sí. I believe is, dice John, I believe it is important to have content because John think. It's very important to have contact porque with her clients. Mire, ya le voy a enseñar y usted dígame si le parece o no le parece. All the time. Ya le voy a enseñar y usted me dice si le parece o no le parece. Espérame, le voy a dar vuelta a eso. Me dio vuelta los... es importante revisar los emails every day. Aunque no sé si en el think debería ir ese. Think. Ajá, ahí después. Espera. La logro copiar o se la pongo todavía. Ya lo, solo lo último, es que no, lo veo borroso, pero. Me lo mueves. Voy a ver. Tiene perrito, Marcín. No, o sea, yo sí. Espérenme, voy a ver. Aquí se lo voy a mandar mejor. Yo sí, pero mis perritos están callados ahorita. Pero aquí en el pasaje. Yo vivo cabal, mi casa es la primera para entrar a un pasaje. Entonces hay una perrita que ella es como el agente de seguridad. Puchica, qué galán. Y dice que ella, cualquier gente que entra que no es conocida, empieza a ladrar. No, y parece mentira, pero sí hay, avisan. Uh-huh. Los perritos. Entonces ella es la que se pone aquí. Mi perro ahí está dormido, usted. Entonces mi perrito, lo menos que toque en la puerta. Pero ella sí. Va, ya hicimos. Vale, ya me. Página 20. Eso, nosotros podemos, Marcelo. Usted es la que puede. Ya podemos. Igual a Charlie. Cuando yo hable como Charlie, entonces sí. Ver si salimos en lo grabado cuando uno ve el video. Es probable, por eso sigamos trabajando. Entonces, how? How to use frequency? 18. Adverbs. How to use frequency adverbs. Aquí lo que vamos a hacer dice use frequency adverbs to say how frequently frequently an activities happens. Usemos adverbios de frecuencia.
Y como ya lo practicamos, ¿se acuerda? Ayer estuvimos viendo el always, el usually, el normally. ¿Para qué se ocupan cada uno? Entonces, por ejemplo, practiquemos estas de arriba, ¿verdad? Va usted una y otra o yo. En la página 22, en el primer cuadro. Entonces usted diga una oración, yo digo la otra. Y después nosotras hacemos las oraciones. Vale. De las que están aquí, ¿verdad? He usually drives to work. Porque la primera me salió, no se ve la impresión. La primera que sale. No, escríbala. La primera dice, I always. I always get up at 5 o'clock. Entonces, en el cuadro arriba dice frecuencia es el 100%, ¿verdad? En donde está 90, 80, 70%. Ahí inicia como con la frecuencia, ¿qué porcentaje de frecuencia es? Entonces dice frecuencia, 100%. Luego está adverbs. En donde dice always, usually, normally, often, sometimes. Ahí arriba está adverbs. Ya le puso su cuadrito. Entonces el primer ejemplo es I always get up at 5 o'clock. Entonces el segundo, el segundo lo tiene. Sí. Vaya, ¿qué dice? He usually drives to work. Ajá, vaya. El tercero sería normally. She normally checks her email. Ajá, el otro es often. I often have breakfast at work. At work. Sometimes. She sometimes use the microwave. Es microondas, ¿verdad? Microwave. Microwave. Ajá. Occasionally. O no sé si se dice así. Occasionally. Sí, ahí lo vamos a ir mejorando. I occasionally work overtime. Seldom. We seldom take calls at work. Rarely. He rarely has conference. I never get late to work. Entonces ahora hagamos las propuestas, ¿verdad? I always. Ahí haríamos las oraciones. Oraciones que vamos a hacer. Pero ahí ya nos da la frecuencia, el adverbio de frecuencia. Entonces, I always. I always, ¿qué ponemos? O hacemos una, yo siempre camino a casa, por eso yo siempre. I always walk to home. Yo siempre camino a casa. I always walk home. Walk es caminar, ¿verdad? Camino a casa. Yo siempre camino. Ahí me aparece, ahí me lo mando. Qué rápido, Marcia. Vaya. Es que usted tiene todo ahí. I often. Y que como ya abrí la comp, en la comp me sale más fácil. I often. Quiero ver. I often. ¿Qué podría decir? I often.
take a nap. Take a nap in the afternoon. Ya voy a ver. Often take a nap. Yo a veces mil. ¿Qué le parece esa? I often take a nap. En la tarde. Uh-huh. Esa es, yo a veces tomo una siesta, pero ni tan tan ni muy muy. Está bien, no está bueno. The afternoon, bye. Cerré todo. Todo cerré, qué chulita yo. Vaya, la siguiente. Sometimes, imagínese usted la oración para el sometimes. La espero del verbo pero. A veces. Quiero. Así como las canciones de la Britney. Sometimes. Entonces, me ocurren cosas malas, a veces quiero. ¡Oh, niña! No, vaya no. Misa. Son bromas. Sometimes. A veces. Puchica. Como tarde, no, ¿verdad? Ajá, sí. Sometimes I eat later. Sometimes I eat later. Eat later. Vale. El sometimes, por eso lo pusimos adelante, porque ese, en este sometimes, ¿cómo se llama? Se puede poner incluso antes, después, de que le diga. El hardly ever. Hardly ever. I hardly ever. Algo que casi no hagamos. I hardly ever drink a beer. No sé. O I hardly ever. Casi nunca. Do exercise. Casi nunca hago ejercicio. Entonces, casi nunca. Pues sí. Ah, eso. Honey ever do exercise. Hago dieta, lo voy a poner. Casi nunca hago dieta. Ajá, esa pongamos, que a nosotras nos queda súper bien. I hardly ever do diet. Do diet. Do diet. Porque ahí el do está en función de verbo. Do diet. I hardly ever do diet. Vaya, quiero ver. I never eat. Yo nunca comería cuzuco. Ay, no, yo tampoco. Vaya. I never eat a rabbit, también conejo. Ay, no, yo tampoco. Es que Cusuco no sé cómo se pone. Traductor. No. Yo no creo que haya una Cusuco. Cusuco.
No hay una traducción para eso. No hay. Sería armadillo. Armadillo se dice también. Hasta que se ven los gritos, niños. Qué barbaridad. No, demasiado. I never eat kusuko. ¿Cómo digo kusuko, teacher? Armadillo. Ay, ya ven. Armadillo. Ah, pues sí había, miren. Armadillo. Right. Vamos, we're gonna go back right now, okay? Okay, teacher. Thank you. Share the activities. Vamos a salir entonces. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. All right, guys, let's see. We're going to take attendance and then we're going to check, okay? Okay. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Carolina Villacorta Mejía, sí, ¿verdad? María Matilde Marroquín Lara. No. De Joara Enid Gradis Arguello. Ya se fue. No, aquí está. Present. Very good. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Okay. Eli Iván Canales Córdoba. Eli Iván. Okay. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Thank you. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. And Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent. All right, guys. Very good. So we're going to go and check right now the book. Let's see how we did. All right. Vamos a ver. Vamos a regresar acá. All right. Very good. So question number one, Selena, how often does Anne check her email? Selena, number one, how often does Anne check her email? I don't have the sentences, let me. Oh, okay. That's all right. I checked that. Yes. Can you answer another person? Oh, yeah, okay, yeah, no problem. Margarita, how often does Anne check her email? Every 2 hours. Every 2 hours? Uh-huh. Every 2 hours. All right, let's see. Every 2 hours. Okay, she checks her email every 2 hours or solo every 2 hours. Cualquiera de las dos sería. Okay. Why is it important to check the email every day? Mercy, why is it important to check email every day? Ahorita. Estoy abriendo. Okay. Nosotras le pusimos, because John thinks it's very important, have contact with her clients all time. Wow, very nice. All right, very good, super. ¿Alguien más con otra respuesta? I got it then. All right, tell me, Selena. It is important to have contact with them. Yes. Wow, Sally, very nice. It's for has contact with them. Okay, excellent, very good. All right, one more answer. ¿Alguien más con otra respuesta de esas? Because always it's important to have contact with the clients. Okay, very good. Excellent, guys. Wow, very good.
So remember that here, we're just gonna check, all right? You always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never, okay? Let's see. Margarita, ¿qué me puso para la actividad de always? I always check my cell phone. Excellent, me too. Very good, nicely said. For always, I always what? Lisette? I always brush my teeth. Excellent. Very good. Very good. De Joara, I often. Uh-huh. I often watch movies excellent. On the TV in my room. Wow. Very nice sentence, De Joara. Thank you. Carito, often. I often. I often exercise. Very nice, Caro. Super. Very well done. Juan Carlos, sometimes. I sometimes. Permítame, sometimes. Watch, I sometimes watch TV. Excellent. Very good. Rocío, sometimes. I sometimes go to the beach. Very nice, but not right now, ¿verdad, Rocío? No va a ir a la playa ahorita. All right, very good. All right, Marce, Ana Marcela. I hardly ever. I hardly ever watch scary movies. Excellent, no la vea. All right, very good, nice. Zulma, hardly ever. I hardly ever live in the day. Ah, very nice, Zulma. Very good. Nice sentence. All right, Marielos, what about hardly ever? I hardly ever shopping mall. Okay, you hardly ever go to a shopping mall. Very good. Nice. All right, Eli, never. I never still hungry. No sé. Hungry. You are never hungry. Nunca tiene hambre. No. Nunca, Eli. Angry. I am never angry. All right. I am never angry. All right. Very good. Excellent. Very nice. Jennifer, Marcela, never. You never get angry? Excellent. Very good. I never got angry. Nice, very good. Okay, so now we have Maybelline. ¿Con quién está trabajando Maybelline? Eso no lo entendí. Maybelline, ¿me escucha? Tiene problemas con el interpuso. Ah, all right, okay, perdón. All right, very good, let's see. Maricruz, ¿con quién está trabajando Maricruz? Con De Joara. All right, Maricruz, hágame la primera pregunta que le hizo a De Joara y De Joara la contesta. Vaya. How long have you been working in Aldeas? All right, how long have you been working in Aldeas, De Joara? Ahorita, permítame. She has been working in Aldea 4 years. For 4 years? For 4 years. Oh, very good. All right, very good. Juan Carlos, who are you working with, Juan Carlos? ¿Con quién trabajó? ¿Con quién trabajo ahorita en el grupo, Juan Carlos? Con Marcela. Ah, con Marce. All right. A ver, dígame una de las preguntas que le hizo a Marce. Ok. How often do you drink coffee? Oh, very good. I always drink coffee. Excellent, Marce. Really, Marce. All right, very good. Let's see. Very good. Rocío, ¿con quién trabajo, Rocío? Carito. All right, Rocío, tell me one of the questions that you asked Rocío.
How often do you check your email? Very good. Ajá, Rocío. I mean, Carito. Carito. I check my emails every morning. Wow. Girls, everybody sounds so professional. Very good. Nice questions and nice answers. Marielos, ¿con quién trabajó Marielos? Con Guadalupe. Yoki. Okay. So what's the question, Marielos? Dice Guadalupe que tiene problemas para entrar ahorita. Sí, eso alcancé a ver ahí. Y Zulmita. No. All right. Okay. Yes. Yes. Yo pregunté a Marielos. Okay. A ver, regáleme la pregunta. How often do you study English? Okay. And Marielos, what's the question? Uh-huh, the answer. I usually study English 2 hours. 2 hours? Usually. Always. All right, very good. Okay. That's okay, that's okay. All right, here we had, guys, we had the imperatives. All right, send, write, give, supervise. Acuérdense que los imperativos se ocupan con cualquier verbo, de hecho, ¿verdad? Media vez usted esté dando una orden o una instrucción, dependiendo de la instrucción o la orden que usted esté dando, así es el verbo que ocupa. En este caso dice, please send this package, el paquete, all right? Acuérdese que le podemos agregar please para que suene más nice, ¿verdad? Más polite, all right? Or please write a memo. Give me one of those memos, the stickers, please. Right away quiere decir, como nosotros decimos en el buen salvadoreño, ahorita. Right away is in this moment, all right? Yo le digo, Mercedes, tal cosa. Usted me dice, right away, teacher, all right? Es como inmediatamente, ahorita, okay? A ver, number one, use the conversation above as a reference. Ajá, number one, ¿quién tiene number one? Anybody? Right. Write a memo about the new date. Write a memo. Very good. What about number two? Give me one of those stickers. And number three? Supervise. Right. Supervise the new interns. All right. O los nuevos trabajadores, digamos. All right. Vamos a seguir con lo que nos corresponde ahora. Y vamos a empezar a hablar del have to and need to, all right? Y es donde voy a presentarles la PPT que tengo por acá. Just give me a second. Let me get it, guys, for you here. No, es de all right. Okay, vamos a ver. Can you guys see it? Ahorita la pongo. Have to, don't have to. Vamos a empezar primero con el have to y el don't have to. All right, solo necesito que me regalen un minutito. Denme un segundo y ya tengo. All right, porfa, ¿me escucha? ¿Sí? Yeah, give me one second, please, guys. Thank you. Thank you.
No viste cómo regularte. Hola, hola. Hola. Hello. All right, very good. Okay, sorry guys. I'm sorry and thank you. All right, so have to and don't have to, okay? So this is what we're going to study right now. So here we say, have to. We use have to express obligation, all right? We use have to express obligation. So una obligación. Para eso vamos a usar el have to, all right? Have to. Then you say, when something is necessary, pero más que necesario es una obligación in the present or future. Ahorita solo lo vamos a tomar como en el presente, all right? Have to, that's the expression. Examples, miren los ejemplos aquí. The boys have to study very hard. Tienen que estudiar mucho. Los chicos o los niños tienen que estudiar mucho. The boys have to study very hard, okay? Then we have, the boy has to, mire la diferencia entre la primera y la segunda, ¿la logran ver? La primera oración, the boys have to, este es plural, y aquí por lo tanto have to, aquí es singular, por lo tanto singular acá. The boys has to, the boy has to wake up at 7 o'clock in the morning, has to. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos acá? Este sería el qué, the boy. ¿Qué es the boy? Subject. Luego usamos has to, que es la nueva expresión, o usamos have to. ¿Y después qué va? Verb. Very good. Ok. Ahora, fíjense una cosa. A pesar de que estoy hablando en tercera persona, se menciona el verbo. Se menciona, exacto, se menciona el has to. All right? El has to cambia, pero el verbo ya no. ¿Ok? Hágame un favor. Con esta poca explicación ahorita, hágame una oración en plural y una oración en singular. A ver cómo le sale. Yo aquí estoy. Let me know when you're finished, guys. Are you finished? Yes. All right, very good.
Yes. Okay. Yes. All right, very good. Let's see. So we have here, Ana Marcela, give me one sentence, please. The plural sentence, Ana. Marce. Marcelita, the kids have. Hola? Yes, yes, yes. The kids have, Have to eat. The kids have to eat. Very good. All right. Very good. Let's see. Maricruz with has to. Maria has to brush her teeth. Excellent. Maria has to brush her teeth. Very good. ¿Alguien más con have to y otro con has to? She has to go buy food. Wow. She has to go buy food. Excellent. And the other one? Creo que Charlie era. The clients have to pay their bills. Wow, very nice. Excellent. Ya ve, ya no necesita más explicación. Excellent. Very good. All right. So here we have affirmative sentences. Pueden ver, ¿verdad? Pueden ver lo que estoy proyectando, ¿sí? Yes. All right. So we have subject plus have to or has to. No quiere decir que vamos a usar los dos, ¿verdad? No va a decir I have to, has to, ¿verdad? Es o I have to or she has to, dependiendo del sujeto en cuestión. I have to plus the verb plus the complement. Si usamos I, you, mire qué bonito. All right. So if you use I, you, we, they, we use have to. And we, if we, for example, you have to arrive on time to work. Okay. Then we say she, he, it has to. All right, she has to take a shower every day. Okay, entonces si se fijan, son como obligaciones, pero se tiene que llegar temprano al trabajo o llegar a tiempo al trabajo. Ella tiene que bañarse todos los días. All right, so it depends on what you're saying. Have to, has to. Don't have to. Perdón por la bulla. Don't have to. We use don't have to express absence of obligation, cuando no hay una obligación, cuando hay una ausencia de obligación, when something is not necessary to do, all right? Y solo vamos a poner don't o doesn't respectivamente, más have to. Mire acá, my children don't have to go to school today, it's Sunday. My children, plural, por lo tanto uso don't, y luego have to, y luego el verbo, obviamente, have to go. Ahora, ¿qué pasa aquí? Paula doesn't have to eat all the candies. All right, uy, perdón, hay candy, se me fue el da con candy sin espacio. Paula doesn't have to. ¿Por qué doesn't have to acá? Porque llevamos el auxiliar acá. ¿Cierto? Yes, guys, yeah? All right, Paula doesn't have to. No vamos a decir Paula doesn't has to. No, Paula doesn't have to eat all the candies. Entonces, para hacer lo negativo, ¿qué necesitamos? A ver, ¿quién me dice qué necesitamos? El auxiliar. El don't y el? Does. El doesn't, ¿verdad? Y luego, ambos van a ser have to. Para toda la gente va a ser have to. Media vez es negativo porque tenemos el auxiliar doesn't. Y los verbos no cambian. All right? Porque ya llevamos auxiliar acá. ¿Ya? All right. Negative sentences, ya vimos ahí, subject plus don't have to, or doesn't have to, plus verb, plus complement. All right, yay, very nice. Okay, so here we have, I, you, we, they, don't. We don't have to get up early on Sundays. Eso es prohibido, levantarse temprano los domingos, all right? Okay, or doesn't. She, he, it, doesn't. He doesn't have to get up early on Sunday. Okay? Now, questions. Si usted me pregunta, teacher, y se pueden hacer preguntas con eso, yo le puedo hacer
Le puedo decir, debo ir al trabajo ahora. All right. Do I have to go to work today? Sí, claro que puede hacer preguntas, right? Solo que vamos a anteponer el do y el does. All right. So we say, do I, you, we, they have to. Or we say, does he, she, it have to. All right. Y lo demás me va a quedar igual. A ver, veamos cómo queda igual. Do you have to do all the homework? Y su respuesta va a ser, yes, I do. O no, I don't. Do you have to? El do se antepone y luego va. El do plus subject plus have to plus verb plus complement. Yes, I do. No, I don't. Does he have to eat all the fruit? Yes, he does. No, he? Doesn't. Okay? All right, very good. Let's practice. Antes de la práctica, ¿cómo estamos? Hay preguntas. Do you have any... Dios mío, yo tenía mi cámara en... ¿Y por qué no me dicen? Como estábamos en los grupitos en, compartiendo, no me había dado cuenta de la cámara. Sorry. A ver, do you have any questions? No? No questions del... don't have to, doesn't have to, has to, y have to, no? ¿Estamos bien? No, I don't. Yeah. Excellent. You don't have questions. All right. Very good. Okay. So I'm going to keep on sharing this with you here. So we're going to practice it. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar foto igual. Let's practice. Okay. Can you take a picture of this, please, guys? All right. Then we have... ¿Tomaron? ¿La tomaron la foto? ¿La alcanzaron a tomar? Yes. Very good. Then... Vamos a hacer estas acá. Uy, perdón. A ver, son 5. All right. ¿Cuántas láminas eran, teacher? Son 3. De hecho, esta sería la última. Ah, ok. Uy, perdón. Esta es la última. Por favor, pone la primera. Ok. ¿Terminaron esta? ¿La tercera ya la terminaron? Yes. Ok. A ver, la primera. Vamos a poner la primera. Sería esta, Mariel. This is number 1. This is number 2. And this is number 3. Ok. Yes? Yes. All right, very good. Okay. Vamos a ver aquí. All right, vamos a ir igual a los grupos. Rapidito hacer eso y luego venimos con el need to or don't need to or doesn't need to. All right, so we're going to go right now here. Solo sería completar las sí, en la primera, gracias, sí, de Yora, gracias, se me había olvidado. En la primera diapositiva es ordenarlas porque están en desorden. Entonces, póngale en orden, ¿verdad? El orden que debe llevar. En la segunda y la tercera sí es completar, pues ya sea have to, has to, don't have to, doesn't have to, ¿ok? Mercy, ¿con quién estaba trabajando, Mercy? Con Jennifer Marcelo. Es que el teléfono me había sacado la aplicación, teacher, por eso. Entonces me volví a incorporar desde la compu. Vale, ahorita.
play football. To play. Man. Si puedes hablar, dice tía. Está preguntando. Ahorita. ¿De aquí? ¿De aquí le va a ir? Sí, y ahí las he ido ordenando, Sunita. Usted es bien rápida. Have to play football. Sí. I don't have make my bed. I don't see. She has to do. She has to do this. She has to do this. Yes. Voy a hacer con letra más chiquita para que usted las pueda ver. Ahí está bien. Sí. Bien rápido lo hizo. Pero usted revísemelas. Ya voy por la 3 y dice que sí. Tengo ganas de un pan con miel. Vaya a traerlo. Yo ya le voy a pedir a mí. En la primera yo me levanté y fui a traer uno. Cuando nos dio las primeras indicaciones tres para minutos. Trabajar en grupo. Sí. Así yo ya veo mis citas. Sí, hay días que... Vaya, yo digo que sí. Me quedaron bonitas. Creo que sí. Sí. Ay, Zulmita. En la siguiente, dijo Sandra. Voy a cortar esto. Para que no quede cabalito. Porque hay que contestar. Dice complete with. Aquí vamos a copiar esto. No. Me da aquí a la pa. Vaya, vaya. Dice have to o has to. Don't have to, doesn't have. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Sandra studied hard for the exam. ¿Qué le tenemos que poner? Sandra, have to do o has to do. Yo digo que es she. Tendría que ser has. Es igual que la otra vez. Con José David. José David es una misma persona, no es José y David. Ay, perdón. Lindy's room. I
I could. Aquí le podemos poner también no necesita, no. O sea, podemos poner si queremos, si debe hacerlo Vega, o no. La que, ajá, que sí o que no, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, si le, pues, le ponemos a él que él sí necesita. A ella le podemos ella, poner don. ¿Cómo le ponemos? Por ejemplo, study hard. Pero él sí necesita limpiar su cuarto. Su cuarto. Cut. No recuerdo qué es cut. Cut es cortar. Cortar. Gracias. Gracias. A ver qué es gracias. En Google nos dice. Porque no hay grasa. Ay, si pudiera cortar mi grasa. Ya la hubiera cortado. Nah, pues ¿en sí, serio? Me aquí en los cachetes. Sí. Ah, vaya, entonces I has to cortar la grama. Ahí es has. Ahí se va has. Have. Has to. Have to. Cook the grass every todos los sábados, dice, ¿verdad? Sí. André has to play has sí, the class. Has to. Has pero to. Tiene tú ahí. Entonces le quitamos. Has. Y you and I esa quizás la tendríamos que hacer negativa, ¿no? You and I dijo algo del anfitrión. Este volado se me movió todo. Ah, pero ay, se ve. Mío. Pero se ve. No. Ah, ahora sí. No. You and I podemos poner as. En negativo. Ajá. You and I don't have make your bed every day. Ajá, porque sería vos tenés que hacerlo, yo no. Ya le dio. Sí. You and I don't have to make. Como la teacher a todos nos quiere enseñar. Pero está bien como ha puesto, you and I don't have to. Se la dejo ahí, Zulmita, o ya la copió. Ya, les tomé okay. El, la captura. Okay. Hoy vamos con esta. Matilde. Le recorto. Que nos hace falta. Solo siempre dice que la hagamos negativa, ¿verdad? Lo que dice en paréntesis. Si dice negative, you have to make a negative sentence. If it says
positive, no dice nada. Entonces es positive. Go to the school on the Saturday. Aquí serían. Doesn't go to the school on Saturday. ¿Parece? No tiene que irse para la escuela. To go to school on Saturday. ¿El sábado? ¿Cuál otra? ¿Cómo le ponemos aquí, amor? I brush my feet every day. Brush. I... ¿Cómo pronunciaba esa, Zulmita? ¿Cuál? ¿Brush? Brush. Zulmita lo está pronunciando súper mega bien. Ay, pero no sé qué significa, bitch. Brush my teeth every day. Cepillarse los dientes. Se me olvida. Ahorita tan estaba chula queriendo acordarme y yo, brush. Vaya, pero creo que desde hoy, desde este momento, no se me vuelve a olvidar. Exacto, claro, eso es lo importante. Ay, tan lindo. Eso es un mito. Entonces, ¿aquí qué le pongo? Ay, sí, hay que cepillarse los dientes. Este es en positivo, ¿verdad? Ajá. Ay, no, si yo le estoy poniendo... No, ay... déjeme ver, I have... Poner arriba. Positivo, uh-huh, ¿verdad? Ajá. I have to... Brush my... Ay, ahí están los dientes, que acabamos de hacer un examen con mi hijo. Y eran las partes del cuerpo. Ah. Decía, y yo le puso dientes y no era. Dos palabras que me tengo que aprender. Mire, pero aquí bien, sí, cabal está practicando. Que... ¿Cómo? Usted bien cabal está practicando, Lenny. No, si por ellos estoy obligada a aprender. Ellos están aprendiendo y yo no sé nada. Mercy, ¿cómo quedas, Saint Mercy? You. Ah, sí, you, perdón. Por estar en la plática. I the dish. Yo, ajá. No tienes das que lavar los ajá platos. You don't have to escribir esa palabra. Ay, ojalá no tuviéramos que lavar los platos. Nada fuera nuestra vida, va. Ay, sí. Así le digo a mi esposo. Ay, si tuviera, ¿quién hiciera toda mi cosa? Le digo. Pero aún así siempre toca. Eso es cierto. Sí. Jorge doesn't make this bed in the morning. His bed. Jorge doesn't have to, right? Yes. Ay, aquí ya las copio, Zulmita. Ahorita voy a tomar la captura. Gracias, ya. Ah, we finish. Excellent, bravo, ay, very nice. Very, very good. Vaya, practiquémosla, Zulmita. Sí, practiquémosla. Estoy tratando de retener a Brush. Le amo. Usted diga la una. Usted diga la una. Bueno. Sandra. Gracias. Sandra doesn't have to study hard for the exam. José David has to clean his room. Joseph David. I have to cut the grass every Sunday. Very good.
Tere has to play football after class. You and I don't have to make your bed every day. Matilde doesn't have to go to school on Saturday. I have to brush my teeth every day. He aprendí dos palabras hoy. Very good, Selmita. Super. You don't have to do all the dishes. George doesn't have to make this bed in the morning. Barbara. Very good, Selmita. Very hasta nice. Hasta George. I know, cabal, hasta George dijo. Yo, merci. Bárbara, sí. Wow. No, ya, yo ya no voy a poder parar esta lengua ya se me desarrolló. Ya ve, ¿y usted qué decía? Yo me acuerdo que usted dijo la primera vez, no me gusta, dijo, pero soy. Es cierto, así dije, porque no le gustaba, Zulma. Fíjese, teacher, que con usted me ha gustado, yo quisiera así. Pero ¿y qué va a pasar cuando cambien de teacher? ¿Y por qué me van a cambiar? No me preocupé. No sé, porque yo les pregunté y me dijeron, ay, yo creo que va a seguir en el 2 con ustedes. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si ella me motiva, le digo yo. Ay, tan lindo. Sí, lindo, siento como esa diferencia. Ok. Bueno, seguiré intentando. Qué bueno, claro. You have to clean your room. Espérenme, le voy a mover. Bueno, no sé si lo mira, pero aquí ya. Sí. Lo mira bien. Sí. Dele. You have to clean your room. Do they have to play football? I don't have to make my bed. He has to do the dishes. Hay un error. Sí, I don't have to make my bed. I don't have to. Make. Es que lo que pasa es que en mi oración hay error. I don't have to. Me comí el to. El to. Y como no lo puse, no lo puse en oración. Claro, of course. Así es, así es. I don't have to make my bed. She has to do the dishes. Very good. Does he have to cut the grass? Excellent. The grass. Yes. He has to study every day. Very good, girls. Very good. All right, vamos a regresar ahorita para revisarlas a todos los grupos y luego la asistencia para irnos. Very good. Thank you. Gracias. Okay, gracias. Gracias, Sumita. All right, girls and guys, we're going to check the exercise. Did you finish? Everybody finished? Finished. Super, es que estaba super fácil, ¿verdad? Ya ve, el inglés es fácil. All right. So easy. It's super easy. Dígame si le ha costado hasta ahorita. No, vaya. Entonces así es todo. Super easy, all right? A ver, veamos pues. Let's see this. Okay. Tenemos aquí estas primero. All right. Zulmita, ¿cómo le quedó la primera? A ver, Zulmita. Amigos. Do you have to clean your room? Excellent, very good. You have to clean your room. Very good. Charlie, number two. Do they have to play? Perdón, esa es otra. Esa es verdad. Sí, esa es. Ah, do they have to play football? Excellent, very good. Then you are at number three. I don't have to make my bed. I don't have to make my bed. De hecho, yo tuve el error y no le puse el tú, ¿verdad? Pero ya vi que de yo ahora se lo puso. Super, very good, nice. Let me see. Oops. Next wants to do number. Annie, can you do number three? I mean, sorry, number four. She has to
She has to? Ajá, she has to do the dishes. Excellent, she has to do the dishes. En otras palabras, ella debe o tiene que lavar los platos o los trastes. Very good. Mercy, number five. Does he have to cut the grass? Does he have to cut the grass? Very good. Acuérdese que la U por lo general suena como una U. All right, does he have to cut the grass? Very good. Marielos, number six. She has to study every day. She has to study every day. Perfect. Carito, a ver, Carito, number one. Carito, your microphone. Sandra has to study hard for the exam. Excellent. Very good. All right. Guadalupe, number two, Jose David. Jose David has to clean his room. Excellent, Jose David has to clean his room. Very good. Jennifer Marcela, number three. I have to cut the grass every Sunday. I have to cut the grass every Sunday. Very good. Rocio, number four. Andre doesn't have to play football after class. Excellent. You made a negative. Very good, Rocio. Excellent. Excellent. Yes. Very good. Margarita, number five. Oops, sorry, Margarita. Sorry. You and A. You and I have to make your bed every day. You and I have to make your bed every day. Y Marce por ahí la hicieron en negativo. ¿Cómo les quedó, señoritas? Consulmita. You and I? You and la cinco, ¿verdad? Yes, number five. You and I don't have to make your bed every day. You and I don't have to make your bed every day. Que ganan fuera. Very nice. Eso es arreglar la cama. Very good. Let's see. Selena, number six. Matilda doesn't have to go to the school Saturday. Excellent, very good. Maybelline, number seven. I have to brush my teeth every day. Very good. Number eight, Lisette. Thank you, Maybelline. You don't have to do all the dishes. Very good. Number nine, Annie Marcela. Jorge doesn't have to make his bed in the morning. Very good. Jorge doesn't have to make his bed in the morning. Excellent, guys. Very good. Good job. La asistencia y nos retiramos. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. All right, Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. All right, very good, guys. Ya casi nos vamos. Solo recordarles que mañana es viernes. Mañana tenemos la clase de apoyo de 4:30 a 5:30. Yo sé que ya tenemos una programación establecida, pero me gustaría mucho si Guadalupe del Carmen puede entrar mañana a las 4:30, Guadalupe. No sé si tiene tiempo para reforzarle los temas de la semana pasada, Guadalupe.
Sí, a las 4:30. Ok, yo le espero entonces a las 4:30. Y igual, Carito, quedamos pendientes. ¿Se acuerda la semana pasada, Carito? ¿Verdad? Entonces yo le voy avisando en el chat para que usted también ingrese. Y los demás, igual, cuando ya les ponga ya pueden entrar. Está abierto para los que puedan entrar y quieran entrar, ¿verdad? Y de hecho, deberíamos de aprovechar ese tiempito porque ahí podemos despejar cualquier otra duda, ¿verdad? En el caso que nos da como penita en el grupo o cualquier otra cuestión. All right, thank you guys. I'll see you tomorrow. Have a good night. Gracias por estar conmigo. 2 horas. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye